El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, invitan a todos los estudiantes próximos a presentar las pruebas de Estado, a conocer la caja de herramientas Familiarízate con el Saber, una iniciativa gratuita que cuenta con una versión actualizada del ICFES, tiene un pre-ICFES para la prueba Saber 11 y que lo complementa con materiales de apoyo para acercar a los interesados al tipo de preguntas de estos exámenes. Esta novedosa propuesta ha sido pensada para quienes cuentan con conectividad a Internet y para quienes no. ¿Dónde se encuentra? Los contenidos de la caja de herramientas pueden ser obtenidos sin acceso a Internet de forma permanente, descargándolos en un computador o una USB. Disponible en icfes.gov.co a través del banner principal o la pestaña Exámenes. La caja de herramientas permite a los estudiantes familiarizarse con las preguntas tipo ICFES de manera práctica, virtual y gratuita. Luego de ingresar, se deben utilizar los botones ubicados en la parte inferior del sitio y se puede navegar por las herramientas que se dispusieron por primera vez en un solo lugar para que todos accedan a ellas fácilmente. ¿Cuáles son sus componentes? Son 4 herramientas generales que se complementan entre sí. Practica. En esta sección encuentras una versión actualizada del ICFES Tiene un Pre-ICFES virtual, gratuita y que puedes consultar las veces que desees, la cual te permitirá responder diferentes preguntas y obtener un resultado que da cuenta de tu nivel. Para esta aplicación, su plataforma es más robusta frente a la presentada en 2019, que ya ha sido consultada más de 2.200.000 veces. En Practica, también hay disponibles cuadernillos y videos de cada una de las áreas de la prueba. Lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Los cuadernillos tienen preguntas de práctica y los ejemplos de preguntas explicadas. Hay en promedio 20 preguntas liberadas de pruebas anteriores con sus respuestas correctas. Por su parte, los videos con preguntas incluyen interpretación en lengua de señas colombiana para las personas con discapacidad auditiva y para que las pruebas lleguen cada vez a más ciudadanos. Conoce los aprendizajes. Podrás encontrar la información relevante en cada una de las áreas. Además, esta herramienta presenta datos importantes sobre la estructura general del examen. Refuerza. Con la estrategia Evaluar para Avanzar ofrecemos distintas opciones para valorar los aprendizajes de la comunidad estudiantil de los grados 3 a 11 y los cuadernillos de valoración que incluyen preguntas por área y por grado. Forman ahora parte de esta caja de herramientas. Conoce tus resultados. En esta sección encontrarás 3 botones. El primero mostrará la importancia de los resultados. El segundo, un video con todo acerca del reporte de resultados. Y el tercero, te permitirá navegar por un prototipo que te acercará a la herramienta en la que consultarás tus resultados. Ahora que ya conoces cómo está compuesta la caja de herramientas y todos los contenidos que encuentras en ella de manera gratuita, te invitamos a que ingreses, practiques, refuerces y ganes confianza para presentar tu examen de Estado.